ya veis qué auténtica pasada, cómo está el bosque hoy. Ha estado nevando un poquito los últimos días, hoy tenemos lluvia a lo largo de todo el día, así que voy a ir ahora al refugio con la intención de ir currando un poquillo, ir preparando cosas para cuando pueda venir con amigos, darle caña al tejado. Vamos a cruzar este otro río y estamos ya allá. Y aquí estamos. Parece que todo está según lo dejé, solo con un poquito más de nieve, pero ya veis qué pasada, o sea... Ya tengo aquí el toldo más o menos montado. Ya solo por poder quitarme la capucha estoy mucho más a gusto. Bueno, tenemos aquí esto para trabajar. Voy a coger los cuartos de roble que teníamos ya listos de episodios anteriores del refugio y vamos a ver si puedo sacar unas tejuelas yo solo. Digo yo solo porque manejando tanto el mazo como el hendedor, estando las maderas mojadas, tiene pinta de que va a ser un poco complicado porque se resbale y demás, pero bueno. ¡Ay! ¡Buf! He cogido el más pequeñito, pero... nos ha dado guerra el nudo este. Y ahora ya si de aquí vamos a sacar las tejuelas bonitas, bonitas. Pinta bastante bien. Yo creo que vamos a sacar como mínimo un par más de cada uno de estos. Ahí tenemos. Esta yo creo que está perfecta. Ya veis, 2 centímetros en su parte más ancha por este lado. Y aquí fina, fina, fina. Así que lista. Y de este otro lado vamos a ser ambiciosos y vamos a intentar sacar 2 de aquí. Acababa de ponerme ahora la cámara deportiva en la cabeza para que vierais cómo veo yo el hacer este par de tejuelas. Y como que se ha bloqueado y se ha perdido la toma. Y es un fastidio porque he sacado esta tejuela de aquí, muy buena, regular, muy limpia, y esta otra, que es hasta la fecha la tejuela más delgada que hemos hecho. Ya veis por aquí, en su lado más fino y en su lado más grueso, que es que no llega al centímetro de espesor. O sea, muy, 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 muy bien. Ahora recordad que tenemos que quitarle la pasta, esta madera más clarita de aquí, así que nos va a quedar súper uniforme y súper ligera. Perfecta, a ver si salen más así. Ahí va. Ole, pues sí están saliendo bien ahora. Están ya aquí todas las que he hecho en este ratito. Antes de hacer un descanso para comer, vamos a quitarles la pasta, vamos a quitar alguna imperfección con el hacha, pero lo dicho, paradita para comer y vamos a abrir uno de estos
cuartos grandes, grandes que tenemos aquí. Bueno, esta era la finita que os había enseñado antes. Le quería poner un extra de atención para dejarla ya perfecta, perfecta. Y bueno, lo que os decía, ya veis que tremendamente delgada, a la vez que muy, muy uniforme. La mejor tejuela hasta el momento, con diferencia. Voy a rematar esta última, que también era muy buena. Y nos ponemos a comer. Así como parte de la comida hoy me había traído pistachos, y he visto ya que no ha sido una buena idea porque los tengo que comer sin guantes. Y ahora que me he quedado quieto, está empezando a hacer... a notarse, a sentirse el frío que hace, pero bueno. Una cosa que tenía que deciros es que los primeros meses de este año, no sé si los primeros 6, los primeros 3, los primeros 4, vais a ver menos vídeos en el canal. En vez de subir uno a la semana, es probable que suba uno cada 2 semanas aproximadamente. Y esto se debe a que, como algunos ya sabréis, que anuncié hace mucho, mucho tiempo, me compré una furgoneta, que era un sueño que había tenido siempre, y había empezado a camperizarla. Como acabáis de ver, le he hecho cositas, pero el proceso estaba siendo muy, muy, muy lento, ya que el tema de grabar los vídeos me lleva mucho tiempo de lo que es mi día a día. Así que ya, cansado de que se alargue el proyecto, sabéis que soy especialista en alargar proyectos, mirad aquí que tengo a mi derecha, si no, pues he decidido eso, bajar el ritmo de los vídeos y centrarme una semana en la furgoneta, una semana en el canal. Así espero terminarla ya pronto. Y bueno, es probable que os comparta parte del proceso en mi Instagram, de nuevo os lo dejo aquí, y también espero que podáis entender esto y que no os moleste mucho. De todas formas, los vídeos que suba, si bien van a ser la mitad, intentaré que sean vídeos de los complejos, de los que son muy elaborados y que gustan más. Así que nada, me acabo este puñadito que tengo de pistachos y seguimos trabajando. Como estoy yo solo, con el mazo pequeño, en vez de ir con el hendedor, las primeras piezas vamos a sacarlas con la cuña. Ahí está. Vamos a ver si abre, me extrañaría mucho, pero... ¡buah! ¡Buah! ¡Madre mía! Pero estaba abriendo, estaba abriendo. Solo hay que insistir. ¡Ay! Una matada ha sido...
con diferencia la más dura hasta ahora, la que más fuerza he tenido que hacer. Ya habéis visto que al final como que me estaba dejando caer con mi propio peso para que hiciera así la palanca. Pero tiene muy muy buena pinta. Ah, ahí está. Ahí va, he tirado el hacha. Pero muy bien, muy muy bien. Estas tejuelas, igual no tan buenas en cuanto a finas y demás como las que... O sí, que no había visto esto, pero... Pero solo por lo grandes que son. De nuevo, hoy estamos haciendo las mejores tejuelas que hemos hecho en todos los episodios. Vamos a ver. Bien. Ole. Ole, ole, qué bien ha ido esta. Ya las he dejado así más bonitas, les he quitado la pasta y pedazo tejuelas que son. Ya veis el tamaño que tienen, la superficie que cubren, pero esta de aquí a la izquierda vamos a intentar dividirla en dos porque al ser más estrechita yo creo que hay más posibilidades de que salga bien. Vamos a ver, parece que igual sí ha funcionado. Muy bien. De maravilla, perfecto. Y de tener una, el doble de superficie, así de fácil. Y ahora, lo que os comentaba, acabamos de hacer 5 así, respecto a las 9 que teníamos anteriores, pero es que comparad el tamaño. En superficie es el doble, si no más. Qué pasada de tejuelas están saliendo hoy, ¿eh? Todas. Las pequeñas, aunque sean pequeñas, perfectas. Yo creo que según le vaya cogiendo el truquillo a la herramienta y la técnica, pues eso, irán saliendo mejor y mejor. Hemos hecho 5, a ver si salen otras 5 antes de que anochezca ya del todo. ¡Epa! Vamos a probar la técnica de antes. Pues patentada queda. Pues con esta otra tejuela, también muy grande, muy buenas. En el próximo episodio del refugio vamos a empezar a clavarlas y yo creo que gran parte del tejado va a quedar ya listo. Ahí estarían, 10 de las grandes y 10 de las pequeñas. Y bueno, ahora que había dejado el toldo quitado, se me ha empapado absolutamente todo. Estaréis viendo la mochila, el tarp, todo está súper empapado. Y hoy, como estaba nevado, tampoco pude traer el coche muy cerca, así que se me va a hacer de noche. Voy a tener que cargar todo el equipo, vamos, como recién sacado de una piscina, y caminar un par de kilómetros extra hasta donde tengo el coche. Pero bueno, como siempre, si os ha gustado, os agradece que le deis a like, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, y hasta la próxima.